Antes de que comencemos el video, saludamos a Claudio Mon, Carlos Valenzuela, Advon Guiñez, Ironic, Mundo Con, Mabel Miranda, Luis Zingo y Solange Veloz, alias Rayito de Sol. Ahora sí, comencemos con el video. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Cevita Retro Gamers. En el capítulo número 17. Hoy tendremos un capítulo especial. Bien, como ustedes saben, durante esta semana, mundialmente, el día 10 de mayo, se celebró el Día de las Mamás, ¿ya? Así que, bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿ya? Porque dicen que celebrar antes es de mala suerte. Y yo creo en eso, ¿ya? Así que, bueno, en este capítulo post Día de la Mamá, que por cierto le mandamos un gran abrazo a todas nuestras madres, y no solamente en su día, sino en todo el año y en todo momento. Y bueno, para ellas les quiero dedicar este gameplay. Le voy a dedicar el gameplay de Pac-Man. Ya, como fue uno de los juegos más antiguos realizado por Namco en ya en 1980, obviamente el que vamos a jugar ahora es la edición del año 83, que originalmente corresponde a Famicom. Ya que, bueno, en acá en América el Nintendo NES, ¿ya? Famicom viene siendo la misma, pero en Japón, ¿ya? Y obviamente los cartuchos son diferentes, ¿ya? Pero en esta oportunidad el gameplay lo voy a realizar en esta consola, en la clon del Super Famicom. ¿Ya? Así que, bueno, chiquillos, ya tenemos 110 suscriptores. Buena, buena, chiquillos. Así me gusta, así me gusta. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Que ya, pues vamos a proceder a conectar todo mientras comencemos el gameplay, ¿ya? Así que vamos a la capturadora. Bien, muchachos, ya estamos acá en la consola. Vamos a buscar el juego, por supuesto. Ya, debe estar por aquí. Yo sé que lo tengo, así que eso, chiquillo. Bueno, mientras busco el juego, bueno, aprovecho de... Igual pido disculpas porque me demoré tanto en entregar este video para ustedes, ya que esta semana he tenido mucho trabajo que hacer, ¿ya? Demasiado, ¿ya? Pero eso es lo importante, pues trabajar, chiquillos, trabajar, ¿ya? Hay que hacer eso en esta vida, hay que ingeniársela, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillo. Ahí, a ver, ¿dónde está? Oye, el juego no aparece acá. Así que eso, pues, chiquillo, sí, pues. No hay nada mejor que hacerlo con este juego. Uno de los
juegos de máquina, juegos de arcade, ¿ya? En los PlayStation también, el infaltable, los cartuchos. Uy, ¿dónde estará el juego? Uy, ¿se imaginan, no lo tuviese? No, no, tiene que estar, tiene que estar. Acá está, en el 273. Ya, sabía que estaba. Ya, el juego tiene una pilla, pero bueno, no, no importa, sí. Lo importante es jugarlo. ¡Comencemos! Así que eso, pues, chiquillos, recuerden dejar tu comentario, suscribirse al canal por si no lo has hecho, comparten el video, pueden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y eso, pues, chiquillos. Y bueno, comenten ahí cómo conocieron el juego, cómo, qué tal, cómo su experiencia. Oh, ya, continuemos. Bueno, yo este juego lo descubrí, o sea, bueno, yo lo conocí en un cartucho que yo tuve en aquella época, por el 2002 más o menos, me acuerdo. Sí, fue en el 2002. Ah, caray. Ya, como le decía, en el 2002 me regalaron un cartucho de NES, perdón, de PlayStation. Recuerdo que era azul y decía 86. Ah. Decía 86 en 1. Sí, yo me acuerdo. 86 en 1. Las letras eran azules. Y cuando cambiabas de... Puta, perdí. Perdí. Ya, empecemos de nuevo. Ya, como les decía, chiquillos, ese cartucho decía 86 en 1. Las letras eran azules. Las letras del menú, por supuesto, con un fondo negro. Y al momento de cambiar el... de pasarte por los juegos, ese sonido típico, o sea, no, era otro sonido. Era en... sonaba como en... en un la sostenido. Cacha, pues todavía me acuerdo. Y ese cassette, lamentablemente, jodió. Y más encima, junto con la consola, que me la echaron a perder, lamentablemente. Pero bueno, mira, dicen que es mejor no confiar en los familiares cuando te arreglen algo, porque te lo dejan, te lo destruyen. A mí me pasó. Porque yo creo que si no hubiese confiado en aquella persona, quizá me hubiese durado un poco más la consola. Quizá hasta el 2003 o el 2004. Pero la última vez que la usé fue en el 2006. La consola aún estaba funcionando, pero de forma alterada. Ya, de forma alterada, porque de hecho el juego se veía muy mal y la luz no prendía. Entonces, no sé qué... ¿qué carajo le hizo este técnico farsante?
Así que bueno, ahí si quieren mandar a arreglar algo, pueden mandarlo, no, al taller de cachureo, no, porque ahí te lo dejan peor. Y así que bueno. No. Ya me encerraron. Bien. Ya, así que vamos nomás. Oye, me está guateando un poco el mando. Qué lata. Bueno. Como son chinosos y plasticosos. Es típico que la cuestión. Mira, po. Ya, último intento. Oye, yo antes llegaba al nivel 3. Una vez creo que llegué al 3. Yo no estoy llegando al 2. Estoy perdiendo el rendimiento, chiquillo, ¿verdad? Así que, chiquillos, bueno, así que... Mira, yo recuerdo, como les dije en esa consola, que fue mi primera consola, que fue un... Es un mando del 64. Oh. Claro, así era el mi PlayStation. Era un clon de un mando del 64. Y era súper bueno. Esa consola tenía el chip de sonido... moderno, ¿ya? Porque de hecho, igual quiero hacer una corrección. No es el chip estéreo, es el chip de como remasterizado. Porque si se dan cuenta, el sonido estéreo significa que el sonido estéreo significa que en un parlante se escuche distinto al otro, ¿ya? Bueno, sería genial que un Nintendo NES pueda sonar así. Pero no se puede. Bien. La pasé. Así que eso, pues, chiquillos. Ahí recuerden dejar el comentario, dejar, no sé, pues, qué gameplay podría ser. Oh. Así que se viene otro gameplay de Super Mario Kart. Porque tengo que completar la otra copa, la copa de flores, ¿ya? Así que se viene otro desafío. Van a volver los fútbol también, va a volver los desafíos de PES 2022 para que hagan sus apuestas, si es que Chile llegase a Qatar, pues. Oh, ya perdí. Ya, chiquillo. Yo tengo que asumir mi derrota nomás. Y nada que hacer, pues, chiquillo. ¿Ya? Así que... Bueno. Espero que le haya gustado este breve gameplay de Pac-Man. Dedicado para las mamás. Que seguramente ahí jugaron en su época, en la época de los 80, con el... ¿Cómo es esta cuestión? El Atari, ahí está, el Atari. El Atari 800XL o el 2600. Bien, chiquillos.
Para mí fue un buen gameplay, a pesar de la derrota. ¿Ya? Llegué hasta el nivel 2 nomás. Yo juré aquí a llegar al 3, pero bueno, no, nada que hacer. Es que igual, ¿para qué estamos con cosas? Por el joystick acá, ahí me anduvo jugando unas malas pasadas, así que... Bueno, así son las consolas chinosas y plasticosas. ¿Ya? Pero bueno, yo como dije en alguna oportunidad, no importa ganar o perder, lo importante es pasarlo bien. ¿Ya? Así que, chiquillos, le agradezco una vez más la sintonía. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo ya la próxima semana con un nuevo capítulo de Cevita Retro Gamers. Así que se vienen sorpresas, chiquillos, ¿ya? Bueno, como siempre, deseándoles que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, según a la hora que estén viendo el video, ¿ya? ¡Adiós! Y esto fue Cevita Retro Gamers.